Durante la última sesión plenaria, la Corte Suprema de Justicia resolvió aceptar la renuncia presentada por la abogada Concepción Arsenia Sánchez Godoy, miembro del Tribunal de Apelación en lo Laboral, Segunda Sala, Circunscripción Judicial de la Capital, quedando vacante el cargo. También se aceptó la renuncia de la abogada María Esther Freitas Noguera, jueza en lo penal de sentencia de la circunscripción judicial de Ñeembucú, y se declaró igualmente vacante el cargo. Ambas resoluciones ya fueron remitidas al Consejo de la Magistratura. Otra disposición adoptada fue apercibir al abogado José Luis Casaxia, agente fiscal en lo penal de la unidad número 2 de la ciudad de Capiatá, área 3, departamento central, específicamente por las conductas tipificadas en los incisos B y G del artículo 14 y G del artículo 15 de la ley número 3759/09, sobre los argumentos esgrimidos en el exordio de la presente resolución, y 2. Absolver a la abogada Norma Salomón, jueza penal de garantías de la ciudad de Capiatá, circunscripción judicial de Central, de conformidad a la sentencia definitiva número 14/17 del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Finalmente, nota: mediante el jefe de seguridad del Palacio de Justicia de Asunción, comunicó que los estacionamientos ubicados en el subsuelo 2 se encuentran completamente usufructuados bajo resolución del Consejo de Superintendencia, informando a la vez que en cuanto a los espacios para estacionar en la vía pública en las adyacencias del Palacio, existe una ordenanza municipal que lo regula y que además existe una notificación en la cual el secretario general de la Corte comunica la disposición del Pleno de ejercer un estricto control sobre la prohibición de estacionar sobre las calles aledañas al Palacio de Justicia.